Mientras estaba en prisión, sacaron a su esposa, es decir, a mi abuela, Manuela Casado Díaz, de su casa y la ejecutan sin juicio previo, dejando a tres niños, que eran los hijos naturales del matrimonio, en la más absoluta orfandad. El tiempo ha pasado desde que acabaron los 40 años de dictadura franquista. La causa de la defunción aparece tachada con tinta negra. La inscripción de la defunción en el registro civil la hace casi 11 años después. España ha abandonado a sus víctimas, negándoles la justicia y la atención necesarias. Mi abuelo es ejecutado, es decir, condenado a la pena capital en un cuartel militar de Badajoz. Ese edificio que tenemos ahí enfrente se situaba la antigua Dirección General de Seguridad del franquismo. En esa casa se torturaba, se asesinaba y en definitiva se dejaba también a luchadores y luchadoras por la libertad y la democracia en nuestro país. Nos han negado la verdad, la justicia y la reparación. Lo reclamamos. Basta de impunidad.